en cuenta este indicador y también lo tomó el indicador de MIDE cuando existió, son los grupos de comparación. Entonces, no comparan a las instituciones de educación superior, no son comparadas todas iguales, pero tampoco se mira la institución aislada, se busca un grupo de instituciones similares con las cuales pueda ser comparada. Entonces, esto sí se recomienda en este tipo de ejercicios en relación con la calidad, porque luego son referentes que van a servir tanto a la autoevaluación como a la evaluación externa, es identificar cuáles podrían ser instituciones de educación superior que son cercanas a esta IES, cuáles pueden ser pares, digamos, pares en el ámbito de la posibilidad de comparación, ¿no? Con otros. Y en otros países, ese también ha sido pues, algo muy, muy importante. Algunas instituciones han visto cómo cuando ven que sus características particulares las tienen instituciones de otros países, pues, les sirve también para generar referentes e incluso propuestas de mejoramiento. Y su lugar tanto en el sistema educativo como en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ustedes saben, ya viene también, se viene ya construyendo el decreto que regula el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es muy importante ubicar dentro de estos actores donde está participando la universidad, porque la universidad no es un solo actor en el sistema. La universidad hace parte de los actores que están haciendo generación de conocimiento, también está haciendo parte es uno de los actores que está haciendo apropiación social del conocimiento, algunas están haciendo transferencia tecnológica, en fin, entonces es importante saber cómo se ubica la universidad en estos dos sistemas, sobre todo sus diferentes funciones. Por supuesto, hay que revisar qué tanto el concepto de calidad que se asuma es coherente con políticas, lineamientos y el modelo que ya se tiene, o si hay que hacer ajustes si bien, o en las políticas, si se considera que hay un elemento de calidad que es fundamental, incluso, entonces hay un ajuste en las políticas, o si se considera que el concepto está riñendo con políticas fundamentales, pues hay que modificar el concepto o hacerle algún ajuste para que sea mucho más claro. Es importante en el modelo que se utilice para la calidad. En ocasiones, nosotros hicimos una indagación en el 2014 sobre modelos internos de aseguramiento de la calidad y nos dimos cuenta que no en todos los casos habían realmente modelos. Lo que había eran, digamos, cartillas o documentos que replicaban las condiciones exigidas por el CNA, por ejemplo, o el procedimiento que ya se estableció a nivel nacional. Recuerden ustedes que el modelo es una representación de lo que ocurre al interior de la institución en relación con calidad, ¿no? Es una manera de comunicar, una manera de graficar y de construir de una manera lógica lo que existe realmente y que ahora se viene presentando más como sistema de aseguramiento interno de la calidad. Una de las recomendaciones que se vienen haciendo a las instituciones es unir aseguramiento y fomento, que es también la recomendación que se le hizo al Ministerio de Educación y viene trabajando en ello, y es que ojalá no haya por un lado todo el control de calidad y por otro lado políticas que buscan mejorar la institución o fomentar algún aspecto, investigación, aprendizajes, etcétera, sino mirar cómo en efecto este sistema de aseguramiento de la calidad o el control de la calidad, cómo efectivamente se utiliza como un dato que permita mejorar la calidad y se utilice para fomentar la calidad, ¿no? Que eso ustedes también lo anotaban en sus apreciaciones, que la institución no se ahogue en un tema de responderle a indicadores o de llenar formatos y que luego alguien diga, bueno, ¿y para qué sirvieron esos formatos? Pues que efectivamente sirvan para hacer fomento de la calidad, ¿no? Incluir el análisis con la organización y toma de decisiones institucionales, entonces, cómo es el gobierno de la institución, cómo es la red institucional interna, de tal manera que el concepto de la calidad no riña con la estructura organizacional de la institución, sino que al contrario se amolde a esta. Debe incluirse una reflexión sobre gestión de la información, ustedes también lo mencionaron, digamos que cuando nace muchos años los procesos de tanto de CONACES y de CNA, como que llegaba el momento de hacer la renovación del registro calificado y era el momento en el que se corría por todo lado a buscar información para llenarla y para tener el documento maestro. Digamos que con todos estos cambios que se vienen con calidad, es muy importante tener
ya un modelo de gestión de la información y de gestión permanente, de tal manera que no sea búsqueda de la información apenas haya un momento crítico en el tema de calidad, sino que se asegure de alguna manera que se ofrezca la información y que se obtenga la información de manera permanente y cada vez que un ejercicio de calidad lo requiera. Ustedes también ya lo comentaron, lo importante de articular esto con los procesos, tanto de la institución en general como los específicos del sistema de calidad. Todo el tema de gestión, evaluación y participación de los diferentes estamentos de las CIES. Acá también es muy importante acercarse a las discusiones que hay sobre participación, porque digamos que no toda participación es deseable. Por ejemplo, si yo necesito tomar una decisión en relación con el presupuesto, por dar un ejemplo, y yo hago una convocatoria muy grande en la que participan muchos estudiantes, muchos docentes, puede que esto llegue a una conclusión que no beneficie a la institución, porque es posible que las personas involucradas, uno, o no estuvieron, algunas de pronto no están bien informadas sobre el tema que les convoca, o segundo, no identifiqué los intereses, los grupos de intereses y las relaciones que se tejen al interior de la institución. Hay intereses, ustedes lo saben, políticos, económicos, bueno, quienes estén cercanos a Bordilla saben todo el tema de los campos y de la lucha de actores en sus relaciones de poder en un mismo campus, que traen distintas pues, capacidades y etcétera. Entonces, es muy importante cuando se piense en una participación, en cómo hacer una participación efectiva, es decir, quiénes participan, en qué temas, qué condiciones deben tener las personas que participen en cada tema, cuáles van a ser los resultados de cada ejercicio, qué tanta claridad se le va a dar a los participantes sobre el alcance del ejercicio, porque esto es lo que lleva a que las personas sigan participando. Digamos que algo que le ha hecho mucho medro a a todo el tema de participación democrática es cuando se invita a participar sin tener claro los objetivos y el alcance, y entonces las personas que participaron al final piensan que su posición no fue tenida en cuenta y eso puede diezmar la intención de participar en próximas, en, digamos, cuando se hacen luego invitaciones posteriores. Entonces es muy importante delimitar. Si yo sé que hay un ámbito de decisión que realmente en el que no pueden participar, por ejemplo, en el tema del presupuesto, yo sé que en el presupuesto de toda la institución no pueden participar todos, porque no todos conocen todos los elementos que hay que incluirlos. Pero, por ejemplo, valdría la pena que en el presupuesto asignado o en la distribución de los porcentajes, por ejemplo, asignados en bienestar estudiantil, pues allí que participen, por ejemplo, los estudiantes, un ejercicio de participación de los estudiantes en ese tema que los convoca, y ojalá pues con alguna formación previa, ¿no? Y lo que se viene ahorita es gestión del conocimiento y del riesgo, eso también ustedes lo saben, quienes están trabajando también el tema de ISO, los nuevos cambios que trae la norma ISO, está haciendo mucho énfasis en que tanto las instituciones gestionan el conocimiento y dentro de este, pues, cómo gestionan el cambio. Y bueno, ahora con todo lo que nos pasó con el COVID, pues por supuesto requerimos una mayor gestión del riesgo. Bueno, en este ejercicio que les comenté del 2014, nosotros identificamos que habían instituciones, digamos, con distinto madurez en relación con la calidad. Y habían como tres grupos principales. Un grupo de instituciones que tenía el mayor énfasis en la obtención de certificados de calidad. Entonces tienen avances como que hay una apropiación y seguimiento de normas y estándares internacionales. La gestión de la información es coyuntural, un poco lo que yo les decía, cuando se necesita obtener el certificado, es regularmente cuando se hace mayor acopio y análisis de la información. La difusión y el acceso a esta información está focalizado, solo algunas instancias de la institución pueden acceder a este tipo de información y solo en algunos tiempos determinados. Regularmente las unidades de aseguramiento interno son o planeación o están en las oficinas de autoevaluación y acreditación o en las oficinas de calidad y gestión de la calidad y regularmente reportan directamente a rectoría y a planeación. Y la participación de la comunidad educativa regularmente se concentra en espacios de consulta. Entonces, en encuestas generales o reuniones muy generales en los que hay una consulta también muy, muy general.
Existe otro grupo de instituciones que ya se, digamos, no es que dejen de interesarse en los certificados de calidad, pero esto se les une al aseguramiento de la calidad académica, ¿no? Entonces acá, en este nivel, ya hay y hay desarrollos institucionales a partir de lineamientos nacionales, sobre todo porque los internacionales, pues, no todos tienen la misma flexibilidad para ser adecuados. Pero ya hay, digamos, una, ya no solamente es apropiación y conocimiento de esos lineamientos, sino que es posible hacer algunas adecuaciones. El aseguramiento de la calidad se concentra en el área académica. Existen, por ejemplo, acá las unidades encargadas del tema, ya hay algunas unidades que se denominan calidad académica. Ya no solo le reportan a la rectoría, a veces le reportan a órganos colegiados, por ejemplo, de toma de decisiones. Suele haber no solamente una unidad, sino un órgano colegiado, es decir, un grupo, bien sea consejo o como se denomine, un grupo de personas encargados de autoevaluación y acreditación. Y ya la comunidad educativa no solamente está en los espacios de consulta, sino que ya se acercan a espacios de apropiación, de involucramiento y de construcción, pues en diferentes niveles de acuerdo con la institución. Y tenemos ya las instituciones que ya generan un desarrollo institucional articulado. Entonces, en este caso, ya la reflexión sobre calidad entra también en articulación de políticas, entra en temas de procesos y procesos pues, que tienen una coherencia entre planeación, información, gestión y evaluación. Hay diferentes instancias o unidades de la institución claramente involucradas y cuyas funciones están definidas, e incluye ámbitos académicos y administrativos, algo de lo que ustedes también mencionaban que lo importante es que la academia y la administración, pues ojalá dialoguen lo más, el mayor número de que, no, que compartan el mayor número de consensos posible. No es posible transferir la lógica académica a la lógica administrativa, ni transferir la lógica administrativa a la académica. Van a pensar desde lógicas distintas y van a querer actuaciones distintas, pero es necesario generar estos espacios de diálogo y en estos modelos de desarrollo institucional articulado pues digamos que se vive un poco más este tema. Muy bien, tenemos ya acá, por ejemplo, un involucramiento de las vicerrectorías de las tres funciones misionales mucho más cercano con el tema de calidad, ya no solo con la rectoría, aunque también la rectoría, también acá participan más los consejos superiores o consejos directivos. Y la comunidad educativa hace parte de la construcción misma de instrumentos, por ejemplo, también de conceptualizaciones, están organizados en equipos de trabajo y además se le aplican principios de inclusión, digamos que mucho más común en las que las otras. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces? ¿De dónde surgen los modelos y los sistemas internos de este desarrollo entre certificados, entre la obtención de certificados, luego la necesidad del aseguramiento de la calidad como segundo avance y luego llegar al desarrollo institucional integrado? Y lo que encontramos en este estudio es que de acuerdo con el énfasis que le dan las instituciones a cada uno de estos, digamos, la madurez que uno puede encontrar en el modelo. Y hemos visto incluso que después de tener un modelo de desarrollo integral de aseguramiento de la calidad, algunos o algunas instituciones, el siguiente paso es acercarse a los modelos de alto desempeño, ¿no? Entonces, acá hay tres ejemplos de modelos de instituciones de alto desempeño, es decir, aquellas instituciones que, digamos, se diferencian de las otras por los resultados que pueden ser mucho más visibles y porque hay mucha mayor armonización al interior en relación con los procesos y con el aseguramiento de la calidad. Entonces, bueno, acá ustedes lo mencionaron, cómo pasar de un concepto de calidad solo declarativo a uno que efectivamente esté vinculado con los procesos de la institución. Fíjense que los aspectos que he mencionado, ustedes lo mencionaron en las respuestas, debe haber una coherencia con la filosofía institucional. Es muy importante generar todos estos espacios de reflexión. Ojalá que sea una reflexión, digamos, planificada y un poco lo que les digo, lo masivo no necesariamente significa que cada uno de los espacios que yo genere de participación sean masivos, sino que en efecto yo logre identificar grupos y logre identificar las temáticas de tal manera que logre abarcar al mayor número de personas de la comunidad educativa, pero con
identificando a qué grupo hace parte y a qué temática. Nosotros, por ejemplo, les cuento, en la Nacional hicimos alguna vez una cátedra sobre la Universidad Nacional. Y, por ejemplo, les hacíamos preguntas a los estudiantes. Y alguna vez les hicimos preguntas sobre gestión de la investigación. Y un estudiante dijo: pues ojalá que una de las metas que debería tener la universidad es tener más de 10 grupos de investigación. Entonces, imagínense, digamos que una persona que, por ejemplo, en este caso, este estudiante necesitaba conocer mucho más sobre qué estaba haciendo la universidad en relación con investigación antes de opinar. Nosotros lo que hicimos inicialmente fue eso, o sea, qué tanto conocían las personas de la institución. Y luego, sabiendo qué tanto conocían, teníamos espacios diferenciados de personas. Unas, las que no conocían, allí, por ejemplo, el paso fundamental es darles a conocer los datos más importantes de la institución. Mirábamos que tenían mayor experticia en la institución, entonces ahí sí estaban en espacios más de decisión. Y regularmente eran personas a las que se les llevaban resultados de espacios de consulta, y estos espacios de consulta se hacían con grupos que estaban un poco en el medio, que sí conocían la institución, pero conocían unos aspectos más que otros, y que podían empezar a generar opinión sobre la institución. Entonces, por ejemplo, quienes más conocían sobre investigación, pero no eran del grupo externo, entonces se hacía un espacio con ellos de reflexión, de propuesta, y los resultados de esta eran pasados al grupo de expertos. Entonces, fíjense que sí se trata de vincular al mayor número posible de personas, pero vincularlas de una manera mucho más planificada para que sea más efectivo, porque si tú colocas en un mismo espacio a una persona que es experta en la institución, a una persona que apenas la está conociendo, pues una de las dos va a quedar inconforme con el espacio. Ustedes lo han dicho, es muy importante pensar siempre en la aplicación, en evidencias. Hay un tema con la medición que es eterno, pues, y que es necesario, creo yo, y hay que tenerlos en cuenta, digamos, las diferentes aristas, y es, digamos, que tenemos como siempre tenemos los dos extremos de personas que quieren que haya indicadores objetivos, medibles, muy claros, que sean iguales para toda la institución, ojalá cuantitativos. Y mientras que hay otro grupo que aboga mucho más por la discusión conceptual, por la interpretación. Y esto, pues, siempre va a existir en las instituciones. Entonces, es importante saber, en efecto, poder hacer mediciones, pero saber qué tanto de estas mediciones puede convertirse en un indicador cuantitativo y qué tanta de esta medición hay que mantenerla a nivel de interpretación y de pregunta de opinión. Fíjense lo importante que ustedes nos han planteado, la socialización y la formación de personas, como lo que se está haciendo acá en el diplomado, y pues ojalá está pensando también en las diferencias entre las personas, la importancia de los procesos, relacionar lo académico al administrativo, y pues tener en cuenta lo que hace efectivamente la institución. Entonces, esto es muy rápido como para comentarles cómo es muy importante que la definición y la conceptualización que hagan de calidad nos, digamos, retome referentes teóricos que se están moviendo en este momento en el mundo, eso es muy importante, y que estos referentes teóricos se encuentren con la realidad de la institución, teniendo en cuenta estos elementos. Muy bien, y entonces ahora sí venimos con el tema de diversidad y de la calidad y de la autonomía. Voy a plantear de manera muy, muy general lo que es autonomía universitaria. Ustedes saben que el artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria, pero lo saben ustedes también que esto no fue una, o sea, la autonomía no es una condición que una persona o una entidad le otorgue a otra. Realmente la autonomía universitaria se genera porque desde el inicio de la universidad se ha demostrado que es fundamental que exista un espacio que no esté determinado por intereses ni de gobierno, ni intereses económicos, ni intereses religiosos, sobre todo porque si la universidad es cooptada por un único interés, deja de cumplir su función social, y digamos que atenta contra el nombre mismo de la universidad, en tanto es reflexión y análisis crítico de la sociedad. Incluso desde ella misma se pueden establecer laboratorios de transformación de la sociedad. Entonces,
La autonomía no es esta dádiva, es aquello que por lo que se ha luchado, digamos que se ha demostrado la importancia, pero también es algo que debe ejercerse, ¿no? Entonces, en esta línea, recuerdan ustedes, bueno, autonomía es, digamos, hay tres elementos que diferentes conceptos coinciden en que deben incluir la autonomía. Uno es un margen de libertad. No es posible ser autónomo si no se tiene la libertad para actuar, ¿no? La segunda es la facultad para tomar decisiones y la tercera es la responsabilidad y autorregulación. Estas tres sumadas incluyen la palabra autonomía. Entonces, por ejemplo, cuando se plantea si debemos tener autonomía, pero una autonomía responsable, tal vez es porque se está entendiendo la autonomía de una manera, digamos, no en toda su dimensión, sino que se está teniendo en cuenta solo el tema de la libertad, ¿no? Entonces, cuando una institución de educación superior y una universidad, digamos que fortalece su autonomía, es cuando hace uso, cuando tiene estos tres elementos y hace uso de los tres elementos. Entonces, uno, no es posible que una institución sea autónoma si un externo toma todas las decisiones sobre lo que debe suceder allí, que es el margen de libertad, ¿no? No es posible si no tengo una capacidad de si no tengo cierta libertad para tomar las decisiones, si no tengo un espacio para tomar mis decisiones y para realizar las acciones. Sin embargo, la sola libertad no es la que define la autonomía porque yo debo tener además la facultad para tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo, dicho de manera pues muy sencilla, yo podría, a mí me pueden dar la libertad para dar una clase. Yo podría tener la libertad para dar una clase, pero si yo no tengo los conocimientos para dar una clase, no estoy facultada, no tengo las capacidades requeridas para tomar decisiones informadas sobre la clase. Entonces no tengo autonomía, aunque tenga libertad, no tengo autonomía. Entonces, por ejemplo, la libertad de cátedra no es posible si no se basa también en un conocimiento de cómo ofrecer una cátedra. Y tercero, la responsabilidad de autorregulación. Entonces, sí. Yo tengo la libertad de hacer, por ejemplo, tengo la posibilidad de crear una asignatura, tengo el conocimiento para tomar la asignatura, pero si lo que ocurra con la asignatura, si mis estudiantes aprenden o no, si finalmente se obtienen los objetivos o no se obtienen los objetivos, si yo digo, yo ahí me lavo las manos. Eso no es responsabilidad mía. O sea, yo llego y ofrezco mi asignatura, pero si los estudiantes aprendieron o no, eso ya no es discusión, ya no es problema mío, o si la institución, si esto fue favorable o no favorable a la institución, o si fue coherente o no coherente con la institución, eso no es problema mío. Si ese caso se da, tampoco es, se está ejerciendo la autonomía. La autonomía es cuando yo con el margen de libertad que tengo, con las facultades que tengo para tomar decisiones, además me hago responsable de las consecuencias de las decisiones y de las acciones que hago y soy capaz de autorregularme. Es decir, no necesito siempre un ente externo para poder tomar decisiones. Y acá, por ejemplo, seguramente ustedes escucharon o han escuchado, bueno, ahora no mucho, pero hubo una época que el ministerio decía que a ellos a veces les llegaba solicitudes de registro calificado o de renovación de registro calificado, que ellos decían, parece que esta solicitud no pasó por ninguna instancia de la universidad, porque ya no tiene estudiantes, no tiene un cuerpo profesoral fuerte, ya no, la infraestructura claramente la institución ya no la tiene, o sea, no hay ninguna condición para que el programa siga, pero como que la institución se lo envía al ministerio como para que sea el ministerio el que se lo niegue. Y digamos que cuando pasan este tipo de cosas, pues no hay una autonomía universitaria, la universidad no está, no tiene la capacidad, no ha tenido la capacidad interna de saber evaluar si un programa debe continuar, si debe cambiar o si en efecto debe llegar a cerrarse, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes estos tres elementos y son tres elementos pues que en principio acompañan a la universidad. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hay países, Colombia ya lo tienen en la Constitución, la autonomía, la garantía de la autonomía universitaria. Y bueno, hay un debate todavía
Vivo, pues, si esta autonomía incluye a todas las instituciones de educación superior o no, porque pues, la Ley 30 habla de autonomía universitaria propiamente dicha. Sin embargo, hay, por ejemplo, países que en su ley dicen garantizamos la autonomía universitaria, pero no todas las instituciones de educación superior, incluso no todas las universidades son autónomas, ¿no? Se requiere de mostrar una trayectoria y a tener como una serie de criterios para llegar a ser autónoma. En América Latina, las que llegan a ser autónomas ya no se les quita la condición, pero hay otros países en los que incluso es posible perder la condición de autonomía de acuerdo con los resultados. Entonces, para trabajar el tema de autonomía y para que reflexionemos un poco sobre el tema, aunque ustedes ya han hecho aportes muy valiosos en la respuesta a las preguntas que enviamos, quiero hacerles una propuesta y es que hagamos un ejercicio que está vinculado en un modelo que se llama planeación transformativa por escenarios. Este, tal vez a ustedes, algunos de ustedes lo conozcan, es un modelo que inició desde los 90, se ha utilizado, aquí traje algunos ejemplos, se ha utilizado en diferentes países, se utilizó en Colombia en el 97. Este, por ejemplo, esta construcción de escenarios de 1997 se los recomiendo además porque cuando uno ya lo ve a la luz de todo lo que ha pasado en los ya 30 años, ¿no? Que corre, no, 20 años, 20 años largos que corren de este informe, es impresionante la capacidad de proyección que tuvieron las personas que trabajaron en este informe, incluso algunos de nuestros expresidentes fueron líderes constructores de este informe. Pero en fin, lo más importante de esta metodología es que permite ver el futuro no como, o hacer planeaciones, no pensando en un solo futuro posible. O sea, no se aleja un poco de la planeación tradicional en la que ustedes saben, la planeación tradicional regularmente, en la más ortodoxa, es un grupo de personas cerrado que hace una planeación. La planeación resulta en un solo documento, que suele ser un cuadro con un grupo de actividad, bueno, estrategias, algunos, o si no, algunos solo actividades y luego indicadores, tiempos y recursos. En esta planeación transformativa por escenarios, es claro que no hay solo un futuro posible, sino que es muy probable que existan variaciones para el futuro y que es muy importante que cada institución o cada país, dependiendo el ámbito en el que se esté aplicando, esté preparado para futuros diferentes, ¿no? Que esté preparado en caso de qué pasaría si el cambio se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que fue el primero que se hizo en Sudáfrica, ellos estaban hablando de todo el tema del conflicto que estaba en ese momento armado y decían, hay una solución negociada al conflicto. Si no hay, hay que responder de tal manera. Si sí hay, entonces venía una segunda pregunta. ¿La transición es rápida y decisiva? Si no, si es una transición muy lenta, entonces era un escenario y había que responder a ese escenario. En caso de que sí, entonces se pasaba a la siguiente pregunta. ¿Las políticas son sostenibles? Y en ese caso también, si no eran sostenibles, había un escenario y se respondía de alguna manera. Si sí era sostenible, se respondía de la otra. Aquí en el Destino Colombia también hubo cuatro escenarios. En la mayoría de las estrategias son cuatro escenarios. Este se hizo en Bogotá. Es el último que se ha hecho en Colombia y tuvo tres escenarios posibles. Entonces, pues esta metodología tiene distintos momentos. Hay un momento de diagnóstico, otro momento de identificación de variables claves y luego sí viene la construcción de escenarios, pero este para hacer un ejercicio muy rápido nosotros hoy que nos sirviera al tema que nos convoca. La invitación es que nos pensemos cuatro escenarios posibles que resultarían a la luz de dos variables fundamentales. Una, la autonomía, que tendría, digamos, la variación en sus dos extremos. Uno, una autonomía efectiva y por el otro extremo, la heteronomía. Como ustedes saben, la heteronomía es cuando yo dependo de otro. El hetero es otro. Es otro el que toma las decisiones, es otro el que tiene mayor injerencia en acciones y en decisiones. Y en la otra línea estaría el tema de aseguramiento de la calidad y la variación estaría en que por un lado tendríamos un aseguramiento de la calidad efectivo, que
Y por otro lado, tendríamos un aseguramiento de la calidad, pero este no es efectivo. Y efectivo, atándolo al concepto que también planteado de manera muy sencillo, es el de efectividad que une eficiencia y eficacia, y es decir, que este aseguramiento de la calidad logra el objetivo que pretende lograr y lo logra con los recursos disponibles, digamos, sin gastar muchos, más allá de los recursos que debería en este tema, pero también sin quedarse corto en recursos de tal manera que no logre su objetivo. Entonces, fíjense que si nosotros pensamos en estas dos variables, para pensarse la calidad, tendríamos cuatro escenarios. Un primer escenario en el que tenemos, entonces digamos, el ITM está ejerciendo su autonomía y demostrando su autonomía y, sin embargo, está haciendo un aseguramiento de la calidad que no es efectivo. Este sería un primer escenario. El segundo escenario, que es el escenario ideal, es que está haciendo uso de su autonomía, pero el aseguramiento de su calidad, que es el ideal, está haciendo uso de su autonomía y además el aseguramiento de la calidad es efectivo. O sea, está logrando lo que quiere lograr su aseguramiento de la calidad con los recursos que se tiene. Tenemos otros dos escenarios. Este es el E4, es el escenario intermedio, donde no hay autonomía, hay más bien heteronomía, pero se está haciendo un aseguramiento de la calidad efectivo. Y el último escenario, que es el más desfavorable, es cuando el aseguramiento de la calidad no es efectivo y además de eso tenemos heteronomía, es decir, cada vez dependiendo más de un otro externo en relación con la calidad. Entonces, si nosotros nos pensáramos en características que tendrían estos diferentes escenarios, ¿cómo veríamos nosotros, cómo nos imaginaríamos que sería el ITM en el escenario ideal? O sea, si alguien nos dijera, mire, una evidencia de que el ITM está haciendo un aseguramiento de la calidad efectivo, pero además basado y ejerciendo su autonomía es esta. Así se ve o esto está haciendo o esto está pasando. ¿Qué dirían ustedes que está pasando o cómo podría evidenciarse que está sucediendo este primer escenario? Lo que les digo, si quieren abran los micrófonos sin problema, porque no. Acá. Ahora hay una pregunta, ahora la revisamos. Bueno, pero vamos, si quieren hagamos el ejercicio de los escenarios sin problema. Entonces, ¿cómo se vería este ITM ideal? ¿Qué verían las personas de afuera en este escenario ideal de cómo sería el ITM? Tiene y está ejerciendo autonomía y además está haciendo un aseguramiento de la calidad efectivo. ¿Eso cómo se vería? Cuéntenme lo que se les ocurra, lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Acreditación de 10 años? ¿De pronto? ¿Un reconocimiento social? ¿Visto cómo? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Aumento de personas que quieran entrar al ITM, aumento de la demanda, estudiar en el ITM, o aparición del ITM en ciertos escenarios ideales, como, no sé, en la opinión pública, en documentos de comunicación masiva, en la televisión, en periódicos o en rankings? ¿Cómo ven ustedes este escenario de futuro ideal para el ITM, en el que uno vea tanto que tiene y que está ejerciendo su autonomía como que está haciendo un aseguramiento de la calidad efectivo? Cuéntenme. Ah, hay dos personas levantando la mano. Entonces, espérame ahí. Hay dos personas levantando las manos y Joanny Alejandro dice mayor oferta de posgrados e impacto de la investigación en el sector empresarial. Voy a copiar este y si les parece entonces. Está levantando la mano Juan Guillermo y Ana Ramírez. Si quieres, Juan Guillermo. Bueno, buenas tardes. Como usted lo menciona, pues una serie de indicadores
Finalmente, eso debería ir, confluir a una acreditación, pero yo diría que un indicador muy importante tiene que ver con el de la investigación, que los resultados de esta investigación realmente sí se estén reflejando en beneficios para la sociedad a nivel internacional, a nivel local, que eso sea palpable y tangible. Listo, perfecto, Juan Guillermo, muchísimas gracias. Ana. Buenas tardes, pues yo creo la verdad que pues el tema del posicionamiento nacional sería uno de los temas pues como más importantes a los que se podría llegar, como el posicionamiento del ITM. Y no sé, lo he estado pensando también que ahorita vamos muy en pro de cobertura, se ha crecido muchísimo en cobertura. Y ahorita con lo de la pandemia, mira que ya vamos para el segundo semestre, estamos con matrícula cero. Me parece que también ese escenario ideal nos posicionaría con también en algo para empezar a pensar el tema de gratuidad. Gratuidad en educación, algo así pudiéramos poder pensar si logramos como eso, ese tema de calidad, creo que va a ir encadenado también al tema de gratuidad en educación. Listo, perfecto, Ana, muchas gracias. Pues en ese escenario ideal, ¿cierto? Sí. Estamos pensando en eso, en un futuro, en un escenario ideal. Voy a cambiarlo porque quienes saben del tema de matrices, aquí el positivo debe ir acá, positivo y positivo. Entonces, aseguramiento de la calidad efectivo y autonomía, ese es el ideal. Acá tuve el error. Listo, pero es del 1. Listo, mayor oferta de posgrados, acreditación, resultados de investigación con beneficio social, reconocimiento internacional del impacto para el desarrollo sostenible e impacto. Posicionamiento internacional, listo. Vamos a tomar uno más. ¿Quieren entonces, Hernán? Ah, no, espérame que hay otras. Voy a retomar el de Hernán y voy a dar la palabra a Jaime. Dale, Jaime, cuéntanos. Sí, no, buenas tardes. No, como usted lo decía, ese escenario ideal pues sería no solamente una acreditación a más tiempo, a 10 años, sino también podría lograrse para el ITM una acreditación a nivel internacional. Así es. Ya hay acreditaciones internacionales relacionadas con instituciones y resultados de aprendizaje, ¿no? Instituciones volcadas en resultados de aprendizaje. Entonces, bueno, digamos que nos vamos para allí, listo. Entonces tenemos este primer escenario, por ahora, si les parece, dejémoslo así, el escenario ideal, ¿no? Y donde estamos mostrando autonomía y hay un aseguramiento de la calidad efectiva. Ahora vámonos a un escenario donde hay una variación. Y es que estamos haciendo uso de nuestra autonomía, ¿no? Entonces, es decir, la institución está tomando sus decisiones de manera autónoma, está respondiendo a este, pero está haciendo un aseguramiento de la calidad que no es efectivo. O sea, el aseguramiento de la calidad como tal no está respondiendo a lo que debería responder o a lo que la institución necesita que responda. ¿Cómo ven ustedes qué está pasando en la institución para que se dé este escenario? O sea, ¿qué evidencias está mostrando que la institución tiene autonomía, pero en su aseguramiento de la calidad no está siendo efectiva? ¿Qué elementos nos podrían ayudar a ver que esto está pasando? Elkin. Muy buenas tardes para todos, ¿me escuchan bien? Escuchamos bien, sí, señor. Bueno, yo fui miembro del Consejo Directivo como representante de los profesores y uno de los problemas o dificultades mayor que tenemos en la institución es la consecución de recursos financieros. O sea, realmente estamos muy limitados en la parte de viabilidad financiera. Para poder lograr esto, el único escenario que podríamos tener es el de convertirnos en universidad. ¿Por qué lo digo? Porque en la administración
municipal anterior, nosotros estamos adscritos al ente territorial municipal, se estaba liderando una política pública de educación superior. Voy a poner un ejemplo sencillo, como destinar una estampilla para obtener recursos para la institución, pero esta política no logró avanzar, dado que se está exigiendo que en la parte de la política pública de educación superior se tenga muy en cuenta lo que son los niveles precedentes. Entonces, yo personalmente lo veo de que para poder trascender grandemente en la institución, porque ya estamos en los topes, digamos, máximo de cobertura, entonces, la prioridad en este momento es la consecución de recursos financieros. Entonces, por ese lado, estamos pues como limitados en esa parte. Eso era todo. Ya. Limitada la autonomía, creería yo, ¿sí? Sí. O sea, ese lo vamos a ubicar por acá en la heteronomía, si quiere, mientras tanto. Entonces, pocos recursos financieros. Ese sería una de las evidencias de que hay heteronomía, es decir, que todavía se depende de algún ente externo, ¿de acuerdo? Y en este escenario, por ejemplo, hay instituciones que comentan, nosotros como que la institución puede tomar decisiones, y efectivamente las está tomando, pero sienten que no están, o sea que la institución, todo su sistema de aseguramiento de la calidad va por otro lado. Es decir, que no, su sistema de calidad no está en línea con lo que la institución quisiera obtener, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cuando esto sucede, ustedes lo han mencionado también, que hay como que hay muchos formatos por llenar, como que hay una unidad encargada de generar documentos, pero que no la sientes muy cercana a la institución, ¿no? Entonces, ese podría ser parte de estos escenarios en que la institución es autónoma, la institución sigue dependiendo en gran parte de sí misma para tomar las riendas de la institución, pero sienten que esta unidad o este proceso de aseguramiento de la calidad como que no, realmente no es que le esté aportando a la institución, existe, pero sienten que no les aporta mucho. Entonces hay como una desconexión entre lo que hace la institución, entre la búsqueda de sus logros principales y lo que está haciendo el aseguramiento de la calidad. Ese sería, por ejemplo, uno de los escenarios en esta línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema interno de aseguramiento de la calidad que se ve como separado del resto de la institución. ¿Cierto? Por ejemplo, ya les doy la palabra a quienes están pidiendo la palabra. Hernán escribió: reconocimiento de la sociedad por la oportunidad de formación y desarrollo que encuentran en el ITM las personas en un sentido de equidad. Este entiendo que sería el escenario uno, ¿no? El ideal. Este escenario lo voy a ubicar acá por ahora. Y tenemos entonces a Sergio y a Dora Nicolasa. Si quieres, vamos con Sergio. Si tienes el micrófono. Ahí me escucha. Sí, ya lo estamos escuchando. Ajá. Yo pienso que un caso, digamos, un poquito pragmático de este tipo de situación puede tener que ver con los tamaños de los grupos por clases asignadas, o sea, por las ganas de cubrimiento y las ganas de pronto de tener mayor cobertura. Sí. Demasiados estudiantes en las aulas. ¿Lo ves? Hola. ¿Se me perdió solo a mí? No sé, ¿ahí? Ya, ahora sí, ya volví a escuchar, ajá. Perfecto, no, es...
No, creo que va y viene. No estoy escuchando tan bien. Perdón, es que hay un problema aquí en la conexión. Repito, que ese gran número de estudiantes por aula siempre va a haber o siempre va a afectar todos los conceptos de calidad. Uh-huh. Ese es un buen ejemplo. Por la intención de mayor cobertura, demasiados estudiantes en las aulas, que eso, por ejemplo, tiene que ver con lo que se menciona, que se toman decisiones, a veces se toman decisiones en la institución sin tener en cuenta los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Entonces, hay avisos que está mostrando el sistema de calidad, pero estos no hacen parte de la planeación ni la toma de decisiones más importantes. De todas maneras, se siguen tomando las decisiones sin tener muy en cuenta lo que ocurre con los resultados de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Dora. Sí, gracias. De pronto a mí se me hace en ese escenario, se me ocurre algo, por ejemplo, que yo creo que es una reflexión que hemos hecho muchas veces. Se pueden tener procesos de autoevaluación y de aseguramiento de la calidad, pero si se hacen solamente por cumplir, es decir, no por una convicción de que es para el mejoramiento, y ahí nos queda faltando entonces esa segunda parte que va pegada de los procesos de autoevaluación, que es la autorregulación. Si no se establecen planes de mejoramiento, o si los planes de mejoramiento se quedan simplemente escritos, pero no se implementan las acciones, si no se les da recursos, entonces ahí tendríamos un escenario de una escasa efectividad del aseguramiento. Entonces puede haber autonomía, pero si no se hace de una manera consciente y proactiva, no se hace nada. Así es. Entonces es el uso de la autonomía que desconoce los resultados del aseguramiento de la calidad y que no actúa en consecuencia de estos resultados. Exacto. ¿Cierto? Listo, sí. Perfecto. Gracias. Vámonos entonces, si les parece, al tercer escenario. Entonces hay un escenario en el que, este tercer escenario, en el que tenemos un aseguramiento de la calidad efectivo, un sistema que está funcionando muy bien, que logra lo que se espera, pero vemos que está creciendo la heteronomía, es decir, la dependencia de otros para la toma de decisiones y la cada vez menor toma de decisiones al interior de la institución. Entonces, anoté lo de los pocos recursos financieros en ambos, digamos que podría ser, digamos que el sistema interno de aseguramiento de la calidad le esté diciendo a la institución que tiene que tener en cuenta algunos aspectos, pero la institución no puede responder a los requerimientos que se están haciendo desde el sistema interno de aseguramiento de la calidad porque no tiene recursos, por ejemplo. ¿En qué otro sentido podríamos ver que hay un aseguramiento de la calidad en efecto, pero se está aumentando la heteronomía de la institución? A mirar si hay acá muchas ideas buenas, pero no se disponen de recursos para hacerla efectiva. Uh-huh. Ajá. Y ahí no es digamos falta de, no es que la institución en su autonomía quiera desconocer los resultados del sistema de aseguramiento, sino que no cuenta con los recursos suficientes para realizarlo. Hay otro ejemplo de heteronomía, que es el que se dependa, por ejemplo, esto que el que les comenté, que las decisiones sobre mantener, por ejemplo, mantener un programa o acabar con un programa o transformarlo, dependan de manera casi que exclusiva de lineamientos externos, bien sea del Ministerio de Educación o del Consejo Nacional de Acreditación o de algún ente externo, ¿no? Entonces es como dependencia de otros organismos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo quisiera hacer este cambio, pero no puedo porque no me dejan.
¿no? Hay algo que no me deja, hay algo que me limita mi capacidad de acción, no tengo allí la libertad para hacerlo. No sé si se les ocurre algo más. No sé si Dora quieras con... Ah, no, está en el anterior. Listo, dejemos si quieren por ahora este escenario así y nos vamos... Elizabeth, el... perdón, es que no había bajado la mano y la estaba levantando otra vez. Ya, entonces pareció que la estuvieras bajando. Sí, dale. No la había bajado, no, pero es para hacer más bien una pregunta. Por sí. Ejemplo, nosotros al interior de la institución hemos hecho algunas, no han sido discusiones, no las llamaría yo discusiones porque creo que no ha sido suficiente. Pero sí en algunos momentos hemos esbozado la necesidad de tener unos sistemas de un sistema de aseguramiento de la calidad más ajustado a nuestra realidad. Es decir, no regirnos solamente por lo que dice el Ministerio, el CNA, sino tener unos modelos propios donde incorporemos unos elementos nuevos que serían particulares para nosotros. En ese caso, no es que no haya autonomía, es más pregunta, ¿cierto? No es que no haya autonomía, sino que no hemos aprovechado esa autonomía que tendríamos. Uh-huh. ¿O qué piensan ustedes? Sí. Pues porque me gustaría también escuchar a los profesores en esta intervención, pues porque yo creo que es un asunto que tenemos que reflexionar, no solamente nosotros darnos un concepto de calidad que nos va a orientar, sino también pensar cómo nuestros modelos pueden estar más ajustados a nuestras realidades. Uh-huh. Así es, esa es una pregunta bien importante, porque fíjate lo que hablamos de los tres elementos propios de la autonomía, y a veces se cuenta con la libertad, pero no se usan las capacidades que se tienen para hacer uso de esa libertad. Entonces, fíjense lo que sucede en ocasiones y pasa en las públicas. Nosotros hicimos ese análisis en la nacional. Decíamos, ¿qué tantas restricciones existen realmente en la norma? ¿Y qué tantas nos hemos creado internamente por temor a la norma? ¿No? Por temor a lecturas distintas o por temor a una mala lectura de la institución, y finalmente terminamos nosotros, porque hicimos una comparación entre normas internas y leyes y decretos, y nos dimos cuenta que había normas internas mucho más duras de lo que realmente se planteaba en el texto, y a veces lo que nos dimos cuenta es que en ocasiones hay una falta de confianza de la institución de su propia lectura de la norma. Y entonces lo que decíamos es, si nos hace falta tener mayor claridad en la institución en relación con una norma, la decisión no debe ser a falta de claridad, hagámosla mucho más apretada al interior de la institución. No, la decisión debe ser cómo capacitamos a la institución para que responda en el caso de una mala lectura externa, ¿no? Y creo que eso va en la línea de lo que has planteado. A veces el temor a lo que pueda decir un externo o el temor a lo que pueda leer hace que la institución deje de tomar decisiones o deje de usar su autonomía. Algo que nosotros, por ejemplo, recomendamos mucho en los procesos de calidad es que, por ejemplo, lo que pasa con los pares, con algunos pares en acreditación, que llegan pares a pedir indicadores que no existen en ningún lado, que no están escritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de siempre, y ese es que nos están pidiendo la cantidad de docentes con doctorado y es un programa técnico tecnológico. Realmente en ningún lado está que un par deba pedir la cantidad de docentes con doctorado. Lo que uno puede hacer es justamente para que sea un par, lo que hemos hablado, para poder entrar en diálogo, es entender muy bien cuál es la lógica de los lineamientos de acreditación. ¿Qué está detrás de cada uno de los aspectos? ¿Cuál es esta filosofía más importante que soporta la decisión sobre lineamientos y la decisión sobre aspectos a evaluar? Y si uno entiende la lógica, es posible que uno pueda entrar en diálogo mucho mejor con un par, porque ya hay dos lecturas que pueden llegar a tener algunas diferencias, pero
que deben saber que están coincidiendo en la filosofía de la acreditación. No sé si me hago entender. O sea, hay algo que debe quedar claro y es que, por ejemplo, frente a un par, y es que no se duda de que la institución deba demostrar una buena calidad de sus docentes, ¿no? Y no hay duda de que la institución debe mostrar la coherencia entre la manera como vincula y fortalece a sus docentes con lo que quiere en los programas. Entonces, llegar a ese tipo de consensos. Si ese es el acuerdo, el desacuerdo ya está en un nivel secundario, que es, bueno, ¿y cómo mido yo la calidad de los docentes? Y si una institución tiene muy claro cómo es para ella, qué es calidad de los docentes, cómo es coherente la vinculación de sus docentes y la formación de sus docentes con los resultados que se obtienen de un programa, en ese sentido se está haciendo uso de la autonomía y se puede entrar a dialogar con un par. Pero si no, entonces yo lo que hago es responder al indicador, y a un indicador que en ocasiones no existe en la norma, ¿no? Entonces, en efecto, uno de los elementos muy importantes de la autonomía es no solamente saber que tengo cierta libertad, sino ser capaz de hacer uso de la libertad que se me ha concedido, ¿no? Y en la norma, fíjense que también a veces uno ve que alguien le dice a uno, es que eso no se puede porque eso dice en tal lado, y cuando uno va y lee y uno le dice, pero no es cierto que no se pueda, ¿no? Se puede, pero tiene que estar argumentado, tiene que estar soportado, debe hacer parte de una decisión institucional y debe tener lógica. O sea, no, la manera de dialogar uno con el sistema de aseguramiento externo de la calidad, que es el sistema nacional, no es desconocer elementos fundamentales de la calidad, ni querer salirse de elementos fundamentales de la calidad. O sea, uno no puede desconocer que debe tener buenos docentes, pero uno sí puede entrar a discutir cuáles son los indicadores precisos que permiten medir la coherencia y, entre docentes y programa, y asegurar en efecto la calidad de lo que allí se ofrezca. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario en relación con lo que plantea Dura. Y bueno, y Juan Guillermo nos está poniendo otra idea. El destino de la institución responde a políticas externas de corto plazo. Ese es, sin duda, parte del escenario 4, que es el escenario más desafortunado. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de instituciones en las que ni le responden a su sistema de aseguramiento de la calidad, ni responden a decisiones coyunturales, sino que a veces como que responden a modas, ¿no? O a cosas que, entonces, no, ahora se vino, todo el mundo está hablando de este tema, ¡pum! Creemos una unidad o una persona que responda a ese tema sin hacer la reflexión institucional. O no, fíjense que ahorita hubo este cambio, entonces, ¡tan! Cambiemos inmediatamente hacia allá, ¿no? Son instituciones, digamos, que se mueven dependiendo demasiado de referentes externos. No significa que no tengan en cuenta los referentes externos. Una institución autónoma tiene en cuenta referentes externos, pero la que no es autónoma, son estos referentes los que toman la decisión por ella, ¿no? Entonces, justo ayer incluso se estaba hablando en un evento sobre la legislación colombiana y mostraban cómo muchas decisiones de legislación colombiana se hicieron incluso traduciendo normatividad de otros países, digamos, y la sola traducción no cambia realidades en Colombia, ¿no? Y a veces llega a enfrentarse a una realidad que hace que la ley no cumpla con el objetivo que se esperaba, o incluso que tenga resultados más negativos de lo que se conoce, ¿no? Listo, entonces digamos que acá el tema de los recursos financieros, en el peor de los escenarios, es que no se tienen recursos. El destino de la institución responde a políticas externas. Por ejemplo, una institución heterónoma no sucede en las públicas, pero pasa con algunas instituciones, depende de intereses económicos, ¿no? Entonces tiene unos socios o una junta que lo único que piden son retornos económicos de la inversión que están haciendo, por ejemplo. Es una institución que depende mucho de otros. No sé si quieren incluir algún otro ejemplo en alguno de estos escenarios.
Muy bien, dejemos por ahora en esta línea los cuatro escenarios. Si nosotros quisiéramos colocarles un título a cada uno de los escenarios planteados, un título que sea de fácil recordación, es decir, puede ser el nombre de una película, puede ser un refrán, puede ser el nombre de un personaje, algo que a ustedes les genere fácil recordación y que ustedes digan, esta frase o este título daría cuenta muy bien de lo que significaría ese escenario. Entonces, si nos pusiéramos a pensar en títulos para cada uno de los escenarios, por ejemplo, el escenario 1, ¿qué título se les ocurre? Lo primero que venga a su cabeza en este momento, no tiene que ser el más creativo o original. Lo que ustedes consideren, si le pusiéramos un título a ese escenario ideal, a esto que nos encantaría, Mecho, que miráramos a 10 años y dijéramos, esta es... en términos de autonomía y de calidad, nuestro futuro de ensueño para el ITM, ¿qué nombre le pondrían? ¿Qué se les ocurre? En este escenario donde hay autonomía y hay calidad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo diría que tendríamos como la frase que ha manejado la rectoría desde hace tiempos y que me parece que cuadraría perfecta, sería ITM a otro nivel. ITM a otro nivel. Sí. Listo, dijimos esa por ahora. Está muy bien. Ahora imaginémonos un título en el que tengamos este escenario de que estamos haciendo lo que queremos, estamos generando decisiones propias, hay autonomía, pero el aseguramiento de la calidad va por otro lado, ¿no? No es tan efectivo como que se quiere, está separado de la institución. ¿Qué título le colocaríamos a ese escenario? Lo que se les ocurra, lo que les digo, nombres de películas o refranes. Ojalá que no sea una sola palabra. El nombre de una canción también puede ser. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál será? A ver, una canción que sea algo así como yo y no me importa lo que digan los demás. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. ¿Por qué? ¿Cómo lo relacionas con el tema de autonomía y calidad? Porque no hay autonomía. Ah, pero entonces sería uno de los de acá. Pero sí, sí se dice que hay autonomía. O sea, acá es autonomía, lo que no hay es un aseguramiento de la calidad efectiva. No, pero es que realmente no hay autonomía. En lo que el viento se lleva. Que no hay autonomía. Por eso es que no se da un aseguramiento efectivo. Sí, recuerda que tenemos cuatro escenarios. Uno en los que no hay un aseguramiento de la calidad efectivo, pero sí hay autonomía. Tenemos uno en los que hay un aseguramiento de la calidad, pero está más atado a la heteronomía. Y hay otro que ni lo uno ni lo otro, ni aseguramiento de la calidad ni autonomía, es más heteronomía. ¿Dónde pondrías ese en lo que el viento se llevó? Tal vez en el cuarto escenario, que ni lo uno ni lo otro, tal vez, ni autonomía ni calidad. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser, listo. Tenemos una mano levantada, Elkin. Sí, yo quiero reforzar lo de la profesora Nelsi, cuando ella se refiere a que no tenemos autonomía, es que nosotros estamos siempre amarrados a dos situaciones, digámoslo, en lo que es municipal. Uno es que los planes de desarrollo, el ITM se tiene que alinear tanto al plan de desarrollo municipal como al nacional y hasta al departamental. Pero lo
lo que planteaba la política pública en educación, pues que se estaba tratando de llevar, era que el plan de desarrollo del ITM fuera mínimo decenal, para que los políticos que llegan a estas alcaldías, pues tuvieran que mirar qué hay en escenarios en lo educativo. Porque es que las administraciones municipales, cuando se posesionan, lo que hacen es viajar por las comunas de la ciudad, interrogando necesidades de las comunas, pero nunca indagan sobre las necesidades de los entes descentralizados, en nuestro caso, en la parte de educación. Entonces, lo que la profesora dice es que la autonomía no se refleja realmente, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto?, con lo que el viento se llevó, porque es que tenemos muchas necesidades, hemos mostrado resultados en lo social, pero nunca, nunca una administración municipal, cuando se posesiona, viene a tocar las puertas a mirar, bueno, ¿qué compromisos tiene el ITM? ¿Qué hay que reforzar? Nada. Si uno no está llorando en un consejo directivo, el representante del municipio no se pone como la mano en el corazón para decir, sí, hay que sacar este proceso adelante. Ya se metieron en el cuento de la acreditación institucional. Es que yo soy profesor de carrera y realmente para mí, como profesor de carrera, tener la acreditación institucional no ha representado ningún beneficio en la parte de los docentes de carrera. Antes nos ha tocado más trabajo y más trabajo. Entonces, la palabra que le dio la profesora Nelcy a esa idea, me parece espectacular lo que el viento se llevó. Listo, perfecto. Entonces yo creo que le damos el nombre Lo que el viento se llevó a este cuarto escenario, que es el escenario más desafortunado, en el que no tiene ni calidad ni autonomía, ¿no? Ni aseguramiento de la calidad de efectivo ni autonomía, más bien heteronomía. Si le quisiéramos dar dos nombres a estas otras dos opciones, una en las que sí hay autonomía pero no hay calidad, y otra en la que sí hay aseguramiento de la calidad pero somos dependientes de los otros, ¿qué nombres se les ocurren? Hay una canción, por acá hay uno, Paso firme y cabeza en alto, Joani. ¿Me podrías confirmar con qué escenario? Yo creería que con el 1, ¿no? Paso firme y cabeza en alto, tal vez con el escenario 1, en el que están los dos, elementos favorables. Voy a colocarlo por ahora acá, pero luego me confirma si leí bien, si sería el escenario 1. León enjaulado. El león enjaulado. Ah, ya no aplica, queda mejor con ITM otro nivel. Listo, ya lo borro. Y león enjaulado. León enjaulado me suena a ese que quiere hacer las cosas, pero no puede, ¿no? Me suena al escenario 3, ¿cierto? Tengo un aseguramiento de la calidad efectivo, tengo un león, pues, una gran fuerza en el aseguramiento de la calidad, pero no puedo hacer nada con eso, ¿no? Podría ser el escenario 3, león enjaulado. Listo, autonomía amarrados con la norma. Autonomía amarrados con la norma. Ese sería, pero eso sería más, si me amarro con la norma, sería más heteronomía, ¿no? Tal vez. Si estoy demasiado amarrado a la norma, tal vez no es tanta autonomía, pero nos hace falta autonomía y aseguramiento de la calidad, que no es efectivo. Yo no sé qué tanto les suena a ustedes, en un ejercicio salió esta canción de, creo que es, bueno, la canción se llama Me Vale Todo, que es una canción, hasta donde entiendo, que es como yo hago lo que quiera y no me importa lo que me digan los demás, ¿no? Es como, sí, hago todo a mi antojo. No sé si les parece que ese sea un buen título para el escenario 2. Me vale, se llama así. ¿Les parece? Si ubicamos por ahora, ¿me vale? Muy bien. Vamos a dejarlo por ahora. Sí, esto, por supuesto, son metodologías que incluyen otros pasos, pero estamos haciendo un rápido trayecto por esta metodología. Bueno, les cuento que uno de los elementos en los que se basa esta metodología es en la definición de utopía y de distopía, ¿no? Y de Maná, sí, me vale de Maná.
y de la definición de función utópica, ¿no? Entonces, rápidamente, utopía, saben ustedes, se refiere al lugar que no existe, ¿no? Es un lugar que no existe, el utopos, ¿no? Es un lugar que aún no se conoce. Y fue el que dio espacio, digamos, el que generó, digamos, la primera gran novela de utopía, que fue pensándose en un lugar ideal, ¿no? Un lugar que no existe en ningún lado, ¿no? Se pensó en una isla. Y en ese momento, pues Tomás Moro dice, o digamos que lo que plantea allí es, si pudiera inventarme o si pudiera crearse un lugar donde fuera ideal, donde todo fuera absolutamente ideal, ¿cuál sería, no? Y es el lugar de la utopía. Estas creaciones de la utopía que se han hecho sobre todo desde el ámbito artístico, han existido paralelas a lo que se ha denominado la distopía. Entonces, la distopía es lo contrario a la utopía. La utopía es el lugar que no existe, no se conoce, y solo es posible llegar allí si se hace una transformación radical de lo que tenemos ahora. La distopía lo que piensa es el futuro, o digamos, pensando en el futuro ya lo conocemos, y va a ser peor de lo que estamos, del presente. O sea, hay una desconfianza hacia el futuro. En la distopía hay una desconfianza también hacia los otros, hacia las propias acciones, porque un poco lo que se plantea es, allí es, hagamos lo que hagamos, esto no va a cambiar, ¿no? Hagamos lo que hagamos, esto va a seguir empeorando. Como les digo, estas dos, estos dos elementos de visión de futuro se han mantenido en general, en el arte. La utopía se vivió mucho más en la literatura y en las artes plásticas. La distopía entró a coger mucha fuerza en el cine y la televisión, ¿no? Sobre todo mediados de los 80s y en los 90s empieza a aparecer muy fuerte todas estas películas en las que el futuro es desastroso, no hay naturaleza, ¿no? Unos peleando contra otros, el tema de los zombies. Digamos que no hay problema con que ambas existan. El problema es las funciones que cada una desarrollan, y el problema es cuando una de las dos desaparece, ¿no? O se minimiza. Y lo que nosotros estamos viendo últimamente es que la utopía está minimizada, ¿no? Incluso una persona para ser ofensiva con algún proyecto o con otra persona dice, eso es utópico, ¿no? Es incluso a veces una crítica. Pero resulta que las utopías son las que han permitido la función utópica. ¿Y qué es la función utópica? Es la de aquellas personas o instituciones que, aunque no sean creadores de la utopía, sí realizan acciones para conseguir un futuro diferente y mejor del que se tiene, ¿no? Entonces es, por ejemplo, el ejemplo clásico es Julio Verne, digamos que crea muchas invenciones, pero de su imaginación, y luego ingenieros o otras disciplinas que entran y dicen, bueno, ¿y qué tal si se construyera ese aparato? Y resulta que lo construyen, ¿no? Resulta que lo que para uno fue imaginación, para otro se volvió realidad. Entonces, fíjense que esta planeación transformativa por escenarios, a lo que nos invita es a tener en cuenta escenarios posibles en los que esté la utopía, que es el escenario 1, la distopía, que es el escenario 4, y escenarios intermedios, que en este caso son el 2 y el 3. Pero ¿para qué nos invita? No solamente para construir allí una narración o hacer un ejercicio solo intelectual, sino que esto nos invita a que luego se incluyan indicadores por cada uno de estos escenarios. ¿Qué me indica que la institución está avanzando hacia este, que es el mejor? O al contrario, ¿qué me indicaría que la institución está acercándose de manera muy riesgosa al escenario 4? ¿O qué indicador me diría a mí que estamos cambiando de escenario? Y en esta planeación, cada uno de los escenarios baja indicadores, y luego cada uno de los indicadores, hay una estrategia que son semáforos que van planteando verdes y rojos de acuerdo al número de indicadores que hay en cada escenario, pero luego cada uno de estos indicadores se convierte en, luego se pasa a responsables y recursos, ¿no? Entonces, sí, la institución se está caminando hacia su utopía, o sea, hacia su escenario 1,
¿quiénes son los responsables de mantener ciertas acciones y qué recursos se necesitan? Pero en el caso de que se vaya lo contrario, se vaya a un camino distópico, pues acá se levantan alarmas y aparecen también unos responsables y aparecen unas acciones, ¿no? El llamado entonces es que ojalá este ejercicio que se haga de calidad y cuando se piense en la calidad y en la autonomía de las instituciones, nos pensemos que es posible que nos vayamos a escenarios ideales, pero también a escenarios a los que no queremos llegar. Y es importante tener nosotros indicadores y tener nosotros guía de cómo actuar si estamos frente a ese escenario. Fíjense que otro de los elementos que se hace luego es contrastar el utópico con el distópico y luego los grises colocarlo acá. Entonces, por ejemplo, acá. Hay un indicador que es mayor oferta de posgrados e impacto de la investigación. Acá en la distopía es que se disminuye el impacto de la investigación, por ejemplo, que se pierde la acreditación. Sería el contrario al de allí, ¿no? Lo que ustedes planteaban, hay un reconocimiento internacional, acá se pierde reputación. Se pierde reputación. Y lo que se hace en esta planeación es que uno analiza qué me puede a mí indicar que estoy acá, ¿no? O, por ejemplo, baja la cobertura. Elementos, qué indicadores me pueden mostrar que me estoy yendo para acá y cómo reaccionar en ese caso. Y es muy importante, digamos que uno de los mensajes que trae esto es que, en efecto, no nos vayamos, ojalá, hacia ninguno de los extremos indeseados, ¿no? Que no perdamos la capacidad que tenemos, la autonomía, lo que decía un poco ahora Dora, que teniendo la capacidad de ser autónomo no la desarrollemos, que nosotros mismos entremos a depender de otros, que la calidad no nos lleve a ser heterónomos, sino que en efecto usemos la calidad para aumentar nuestra autonomía. Y estos títulos nos sirven porque cuando se toman decisiones institucionales, cada uno de estos títulos se vuelven luego unos símbolos y le permite a las personas que se requiera abrir alarmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se llegan acuerdos en la institución, lo que el viento se llevó. Entonces, cuando hay un equipo directivo que es el equipo que tiene muy claro los escenarios, se le dice, ojo, tenemos reunión de lo que el viento se llevó. ¿Qué significa? Que algunos de estos indicadores se prendieron. Es decir, estamos disminuyendo cobertura o tenemos en riesgo la acreditación o hay algo que está poniendo en riesgo nuestra reputación o nos estamos quedando sin recursos financieros, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos sirve de manera simbólica, pero es un recordatorio muy fuerte de escenarios a los que se puede estar enfrentando la institución. Y el uso de símbolos alrededor de los distintos escenarios, que en este caso fueron 4 para hacer este ejercicio, pero pueden ser más o pueden ser menos, ayuda mucho a la planeación y ayuda a articular lo que estoy persiguiendo con la calidad, con la capacidad de fortalecerme en autonomía. Entonces, en esa línea, quisiera ya para ir cerrando y ya abrirla más a la discusión, que por favor ingresaran a este enlace y escribieran allí de manera muy general lo primero que se les ocurre, cuál sería la utopía en relación con la calidad en el ITM de cada uno de ustedes. O sea, ¿cuál sería ese ideal que cada uno de ustedes quisiera conseguir con el ITM o quisiera ver en el ITM, ¿no? ¿Cuál sería esta utopía personal? Porque todos los que estamos acá están, entiendo yo, estamos en el diplomado porque estamos comprometidos con el tema de calidad y tenemos un sueño con el tema de calidad. ¿Cuál es el sueño de cada uno en relación con la calidad en el ITM? ¿Cuál sería ese sueño que quisiera que se cumpliera, que sería el ideal? Y yo lo voy a ir buscando por acá para que lo vayamos viendo. No sé si pudieron ingresar. Entonces, recuerden que acá a mano izquierda
en el cuarto, en la cuarta opción hay uno que se llama sticky note o nota, es como un post-it. Entonces pueden seleccionar ese post-it y escribir, pueden incluso seleccionar color si quieren y escribir la nota que ustedes, ese sueño que quisieran obtener con, que sería su propia utopía relacionada con la calidad en el ITM. Entonces ya tenemos acá, tenemos un reconocimiento externo, acreditación internacional y gratuidad. Uh-huh. Que la calidad se convirtiera en una cultura. Transformador de vidas, educación superior realmente transformativa, calidad que sea igualdad, que sea asimilable a igualdad, equidad, liderazgo y reconocimiento nacional e internacional, aportar al desarrollo sostenible, muy importante, internacionalización de los programas, reconocimiento externo por la excelencia en académica, excelencia en investigación en extensión, convicción, empleabilidad de graduados 100%, muy bien, y hay números incluso, evaluar por competencias, pero utilizando técnicas de, ya que son para este propósito, técnicas de IA. ¿De IA te refieres a inteligencia artificial o investigación acción? Que tengo esos dos en mente. Procesos de verificación de la calidad de uso y conciencia generalizada. Que el ITM sea reconocido internacionalmente en forma positiva. Ajá, porque puede haber un reconocimiento negativo, que es la pérdida de reputación. El ITM como innovador social, erradicar la violencia con educación en Medellín. Imagínense que el ITM contribuya, pueda mostrar su contribución a la erradicación de la violencia. Mayor músculo financiero para activar más proyectos. 60% de docentes de carrera. Uh-huh. Impacto en el desarrollo económico y social en Medellín y un impacto demostrable. Que la autoevaluación sea con conciencia. Ajá. Aquí tenemos empleabilidad de graduados 100%. Perfecto. Pueden seguir escribiéndolo. Yo de todas maneras voy a compartir el resultado de este Jamboard para que lo tengan ustedes como parte de los resultados del curso. Mayor impacto social de la región, aún no lo hacemos como se debe. Impacto directo de la investigación en el desarrollo económico, técnico y social, en el bienestar de la población, de impacto directo y regional. Uh-huh. Autonomía financiera, ajá, que eso es contar con recursos y además hacer uso de los recursos. Muy bien. Entonces voy a pegar por ahora esta primera pantalla, pero lo que les digo, ustedes pueden seguir escribiendo que al final voy a compartir con Dora este cuadro. Por ahora lo voy a pegar acá en la presentación. Muy bien. Entonces este es un llamado a que parte de la política de calidad, que no necesariamente tiene que estar de manera manifiesta en el documento, pero ojalá pensar en la utopía de la en utopías de la institución y pensar cómo estas decisiones que están tomando sobre calidad pueden contribuir a la utopía, ¿no? Entonces, por ejemplo, mayor impacto social de la región, cómo desde el sistema de calidad se puede evaluar mejor este impacto y además se puede fomentar que tanto docentes como estudiantes y graduados quieran tener una mayor incidencia, ¿no? Por ejemplo, si la idea es la empleabilidad 100% de los egresados es una utopía, ¿cómo desde calidad se puede apoyar el fomento de la empleabilidad de los egresados? O se puede, por supuesto, o se debe hacer seguimiento. Y fíjense que también en línea de la utopía tiene que ver con cuáles van a ser estas mediciones, las mediciones más importantes. Esto también es clave y es priorizar las mediciones más importantes de la institución en relación con la calidad. A nosotros nos sucedió en la asociación un momento
con el sistema de gestión de calidad que se llenó de matrices y resulta que nadie se estaba enterando de lo que el otro hacía. O sea, el único que se estaba enterando de todo lo que pasaba en la institución era el auditor de calidad cuando llegaba. Y bueno, y por supuesto la dirección tenía allí la información general, pero digamos que esto no puede suceder, ¿no? No puede ser un cúmulo de información sobre todos los temas. No, si nosotros tenemos 7 prioridades en la institución, si esas 7 prioridades hacen parte de nuestra utopía, pues démosle mucho más peso a la eficiencia de la medición de la calidad de estas líneas y a cómo, digamos, cómo soy eficiente midiéndola y también cómo el sistema fomenta lo que quiere lograr, ¿no? No que sea lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de docentes haciendo impacto, generando impacto, ¿cómo puedo motivar a los docentes para que efectivamente hagan un registro de lo que están haciendo y le informen a la institución lo que están haciendo? Pero si la decisión que yo tomo es que llenen 80, bueno, estoy exagerando, pero que llenen 10 formatos, pues lo que puedo estar haciendo es desmotivando a los docentes a ingresar a esta medición del impacto. Entonces, ¿cómo puedo hacer las dos cosas? Motivar para que ofrezcan el registro y al mismo tiempo hacer el seguimiento y pues por supuesto como colateral estoy aumentando lo que yo quiero conseguir, ¿no? El objetivo último, que es lo que hablamos, ¿no? La acreditación, el registro calificado no deben ser el objetivo último. El objetivo último es esto, es nuestra utopía, es lo que queremos lograr y es cómo a través de la acreditación y a través del registro calificado puedo lograr lo que quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, la acreditación es uno de los insumos para lograr el reconocimiento nacional e internacional, ¿no? Pero lo que quiero es ese reconocimiento, no la acreditación en sí misma. Bueno, finalmente ustedes también dieron muy buenas ideas de cómo fomentar la autonomía a través de la calidad. Ya aquí hay un listado de cómo se debilita la autonomía, se tiene más heteronomía cuando se cumplen indicadores solo por normas externas, cuando no hay una buena orientación, cuando se separa lo administrativo de lo académico, cuando hay un exceso de rigidez, tramitología o burocracia, cuando se trabaja para el sistema de gestión de calidad más que para la calidad, cuando es una imposición, cuando se busca homogenizar a la institución y homogenizarla a otras, cuando no permea diferentes áreas, ni hay compromiso ni trabajo en equipo. No hay direccionamiento ni recursos, cuando no se cuidan procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando hay solo mecanismos coercitivos, se debilita la autonomía. ¿Cómo se fortalece? Cuando hay coherencia con la institución, cuando existen políticas que son claras, que en efecto se ejecutan. Desafortunadamente no pasa con el ITM, pero hay otras instituciones en las que las políticas son excelentes, son documentos buenísimos, pero cuando uno logra ver la ejecución de la política, pues no es tan favorable como se tiene idealizada en la política, ¿no? Todo el tema de cultura, autoevaluación y mejoramiento continua, mantener el pensamiento crítico, tener en cuenta definiciones, procesos y procedimientos que sean transparentes, que sea claro cuál es el objetivo que se persigue con esto, eso es clave. O sea, si hay un procedimiento que nadie sigue, que no le sirve para nadie, pues no se mantiene, es un procedimiento que se puede eliminar. En cambio, si hay algo que sí necesita hacer procedimiento porque le aporta a la institución y a las personas que están involucradas, pues hay que crearlo. Lo contrario de que se mencionó ahorita de la debilitamiento de la autonomía, ¿no? Flexibilidad, liderazgo, equilibrio entre estandarización e innovación. Esos son todos los aspectos que ustedes mismos presentaron en la respuesta, así que me parece que son muy atinados y van muy en la línea del tema de fomentar al mismo tiempo autonomía y calidad, ¿no? El aprendizaje autónomo, metas que pueden lograrse, corresponsabilidad, cultura de la calidad, conciencia y objetividad sobre la promesa de valor de la institución, la correcta aplicación de la ley, el equilibrio con la expansión y vigilancia. Finalmente, entonces, la invitación es que pues se logre avanzar en los pasos que debemos seguir en coherencia con nuestra utopía, ¿no? Es como teniendo en cuenta que podemos llegar a un escenario muy desafortunado o que nos puede girar el futuro, cómo podemos seguir manteniendo la flexibilidad que se requiere y la decisión que se requiere para que la calidad vaya en línea con el fortalecimiento de la autonomía y con la utopía que se quiere tener. Eso sería por ahora la presentación. Y bueno, muchas gracias por permitirme participar en este espacio de formación. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dar lugar entonces a algunas
preguntas que haya. María Vilma, ay, es inteligencia artificial, gracias. También está la investigación acción, pero muy bien. María Vilma me pregunta, ¿considera usted que se puede afectar la autonomía cuando se dan incentivos por investigación y no se reconocen por procesos de autoevaluación? Lo digo en términos de que se generan intereses particulares hacia lo que sí es reconocido y se descuida otros procesos o no se le invierten los esfuerzos. Hay un aspecto muy importante, María Vilma, y tu pregunta es clave, y es el estudio de los incentivos. A veces las instituciones generan incentivos, pero a veces no hay un análisis de las consecuencias posibles de los incentivos que se generan. Entonces, fíjense que también en este ejercicio de los escenarios se puede utilizar en esta línea de análisis de incentivos, y es decir, bueno, si yo ofrezco este incentivo, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Y qué podría pasar desafortunado? O sea, ¿qué podría empezarse a generar que no se quiere, que es lo contrario que se quiere con el incentivo, ¿no? Y en esa línea es clave tener en cuenta también el grupo de incentivos, yo qué estoy motivando en la institución, cómo evito que el incentivo se me convierta en un incentivo perverso, que es lo que ha denominado, de la Universidad del Rosario, el incentivo perverso, que fue el que se creó queriendo conseguir algo y lo que se hace es generar acciones, digamos, o a veces poco éticas o poco favorables, ¿no? Entonces, qué sé yo, lo que nos sucedió en algún momento cuando se evaluaba la cantidad de revistas que se tenían en el país. Entonces, empezó a haber una proliferación de revistas y algunas revistas eran tanto escritas como leídas por un grupo de personas muy reducido, ¿no? O a veces entonces era el que, a veces el profesor a veces era el editor, otras veces era el autor, bueno, y empezaban a generarse acuerdos que no iban tan en la mano de lo que quiere hacer una publicación, que es poner en un debate, en una comunidad académica, los resultados de una investigación. Pero yo a qué comunidad académica le estoy colocando en debate si realmente quien está leyendo el escrito son muy pocas personas y suelen ser personas que están muy de acuerdo, ¿no? Allí no hay debate. Entonces, en efecto, hay que tener mucho cuidado con los incentivos y hay que buscar que los incentivos estén alimentando distintos aspectos de la institución. Porque si lo que se hace son solo incentivos para un aspecto, pues se puede estar desmotivando los otros, ¿no? Entonces sabemos que tenemos tres funciones misionales, pero tenemos incentivos solo para la investigación, como plantea María Vilma, pues no podríamos estar desmotivando a que docentes y en general comunidad educativa de muy alta calidad también le aporte a las otras dos funciones misionales. Lo que hay que hacer entonces es analizar la sinergia entre los incentivos, que existan incentivos en todos los puntos que se plantean y analizar, digamos, tanto elementos favorables como perversos en relación con las funciones de la institución. Los incentivos en general en investigación han funcionado, o sea, Colombia en los últimos 10 años su aumento en producción científica y académica es impresionante, o sea, es uno de los países que más ha aumentado en menos tiempo sus resultados académicos y científicos, lo que está muy bien, pero por ejemplo en este momento el país está analizando algunos incentivos que se generaron nacionales que no son sostenibles, y entonces lo que el problema allí es, si yo planteo un incentivo que dura 2 años y yo quito el incentivo y puede haber incentivos que quitándolos hacen más daño que si nunca hubieran estado, ¿no? Porque las personas que lograron eso luego no lo tienen, luego se desmotivan. Entonces es un análisis muy juicioso, hay que tener mucho cuidado, hay que escuchar de la experiencia, en esto es muy importante. Por ejemplo, si se va a hacer un incentivo en investigación, hacer una reunión, ojalá, con vicerrectores de investigación de la institución de los últimos 20 años, no sé, algo así, o sea, porque alguien puede decir, mire, yo lo intenté y se me fue por donde no debía irse por tal y por tal razón, eso ayuda a tomar decisiones, y por supuesto, intentar dialogar con otras instituciones, mirar lo que otras instituciones están haciendo, y mirar cómo esos incentivos que se están generando en otros lugares, qué efectos están causando y cómo se podrían manejar esos efectos dentro de las instituciones. Después de eso, sí lanzarlo,
Regularmente un incentivo, pues lo que se propone es que primero se hace un lanzamiento, digamos que cobije a un grupo de personas reducidas, se hace un análisis, un seguimiento de cómo eso influyó, y si el incentivo es sostenible, entonces se va ampliando el número de personas que puedan beneficiarse de él. Y también es muy importante aclarar desde un comienzo qué incentivos van a ser permanentes, qué incentivos van a ser coyunturales, van a ser solo por un tiempo determinado, ¿no? Sí, todo ese tema es que es importante analizarlo antes de lanzar el incentivo mismo. Natalia, uno de los aspectos más resaltados desde el decreto 1330 y el acuerdo 2 es la evaluación por resultados de aprendizaje, del cual se han estado estableciendo foros de discusión sobre si este modelo de evaluación afecta o no la autonomía universitaria. Según su conocimiento y la forma como se dispuso este lineamiento, ¿cómo evalúa usted este proceso frente a la autonomía? Bueno, digamos que personalmente yo también me involucré con esta manera de construir los currículos y los planes de estudio basados en objetivos y resultados de aprendizaje. Y como lo he vivido hasta ahora, pues también dicto clases con la Universidad Nacional de Colombia, hasta el momento no se ha afectado mi capacidad de decisión sobre mi cátedra. Lo que se me ha pedido es mucha mayor precisión sobre lo que quiero conseguir con la cátedra. Entonces, como lo ha venido manejando la universidad, pues hasta ahora ha sido un proceso voluntario, ¿no? Yo me inscribí en el proceso y entonces lo que pasó es que tuve un acompañamiento y me dijeron, bueno, ¿usted qué quiere lograr con su, por ejemplo, con una asignatura? Un ejemplo, les doy una de las asignaturas que hoy es introducción a la investigación. Entonces resulta que me dicen, bueno, ¿usted al final qué quiere conseguir? O sea, ¿cómo puede decirle a la universidad que en efecto los estudiantes consiguieron lo que usted quería ofrecerles, ¿no? Entonces lo hablábamos en la sesión anterior, digamos, pensamiento, hay un sí o sí de los egresados de ciencia política y es pensamiento crítico, ¿no? Eso es un sí o sí, digamos, es inconcebible que salga alguien de ciencia política y no tenga las habilidades para desarrollar pensamiento crítico. Entonces lo que ven en mi asignatura es, bueno, ¿hasta dónde llega su asignatura en términos de esta competencia, si se quiere leer de esa manera? Yo, por ejemplo, digo, bueno, mi asignatura, yo lo que puedo ofrecerles en ese tiempo en que están conmigo es un análisis crítico de los resultados de investigación planteados en un artículo científico. Hasta ahí llego yo. O sea, yo en mi asignatura yo no puedo prometer que sepan leer obras de teatro con pensamiento crítico ni leer la realidad social. Yo puedo mostrar o, digamos, puedo apostarle a que hagan análisis crítico de resultados de investigación en un artículo. Pero entonces después de eso viene la pregunta, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Porque no es solo que usted lo quiera hacer. ¿Cuál va a ser la estrategia? Entonces, claro, yo tengo que montar toda una estrategia en la que yo no solamente les dé un artículo de investigación y les pida un trabajo. No, yo tengo que, antes de pedirles el trabajo, enseñarles qué es un pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo parto de que es una lectura superficial, que es una lectura de alcance medio, que es una lectura a profundidad. Después de que yo les enseño los elementos fundamentales sobre análisis crítico, entonces les hago un ejercicio. Entonces ahí sí tienen que leer un artículo y les digo cuáles son los criterios para leerlo, que me deben entregar una ficha bibliográfica, en mi caso, y les digo qué elementos deben estar en la ficha bibliográfica, y además les digo, el mínimo para superar, digamos, que es el 3, que ese fue otro ejercicio muy interesante que hicimos en la universidad, me preguntaron, bueno, para usted, ¿qué estudiante se saca un 3? O sea, que fue, sacó lo mínimo para pasar el trabajo. Entonces yo digo un listado de cosas, ¿no? Entonces lo mínimo es tener los 6 criterios completos, lo mínimo es haber hecho saber citar el texto, bueno, tengo un listado de cosas de lo mínimo. Y lo otro que me preguntan es, bueno, ¿y cuál es el 5? El 5 suyo, entonces, o sea, ¿quién le pone la mayor nota? Entonces yo coloco, bueno, lo que además sean capaces de hacer inferencias de tercer nivel, lo que sean capaces de incluir otras lecturas en diálogo con estas, tarara. A partir de ese análisis, entonces yo ya me coloqué unos objetivos de aprendizaje, luego me dije cómo se los voy a enseñar a ellos, luego qué ejercicio me va a permitir a mí evaluar si ellos en efecto
tomaron lo que yo les, lo que yo creo que deben tener para el análisis crítico de este texto, y entonces al final yo tengo mis resultados de aprendizaje, y mis resultados de aprendizaje es sí o sí el 3, ¿no? O sea, yo sé que la persona que tiene 3 sabe hacer, entonces esto, sabe identificar el contexto de la obra, sabe identificar la idea principal y las secundarias, sabe citar, por ejemplo, sabe, es capaz de diferenciar sus propias interpretaciones de las de los otros, etcétera. Esos son mis resultados de aprendizaje. Y fíjense que en ese momento a mí nadie me ha dicho lo que yo tengo que enseñar. Todo el tiempo me preguntaron, pero yo sí tuve que ser mucho más explícita de lo que era antes. O sea, antes yo decía, potenciaré el pensamiento crítico y punto. Hasta ahí llegaba a mí, yo a nadie más tenía que decirle nada más. Ahora sí tengo que ser mucho más clara con la universidad y con los estudiantes desde un comienzo. Decirles, eso es lo que yo quiero que se consiga con la clase, tarará. Y eso tiene, bueno, al comienzo mucho trabajo, se imaginarán, pero después me pareció que es mucho más sencillo hacerle el seguimiento. Y lo otro es que me pareció que era mucho más honesto con los estudiantes, que ellos tenían ya mayor claridad. Por ejemplo, nosotros estábamos mirando una encuesta comparando Alemania y Colombia, y una de las preguntas que se les hizo a los estudiantes fue, ¿ustedes consideran que los objetivos de aprendizaje de las asignaturas que tenían se cumplieron este semestre, con el semestre pasado con lo de la virtualidad y las clases remotas? Y algunos estudiantes respondían sí y otras no, pero a nosotros lo que nos pusimos a pensar fue, bueno, ¿y los estudiantes tenían claro al comienzo cuáles eran los objetivos de aprendizaje? O ellos dicen, no se cumplieron, pero tampoco tienen claro cuáles eran, ¿no? Digamos que ellos tenían unas expectativas altísimas y resulta que igual eso no se iba a cumplir en lo presencial tampoco. Entonces, me parece que sí es un juego de mayor comunicación, me parece que es importante probarlo, y cuando uno lo prueba y encuentra beneficios, entonces creo que es más difícil que alguien intervenga en la asignatura de uno, ¿no? Por ejemplo, si alguien ahorita viene y me dice, tiene que enseñar tal y tal, yo ya tengo todo un plan armado de por qué la armé así y el sentido de mi asignatura. Entonces, no es tan fácil intervenirme, ¿no? En cambio, si yo tengo, digamos, algo muy en el aire, muy etéreo, todavía con objetivos no claros, entonces ahí yo creo que ahí sí se afectaría un poco la autonomía. Sin embargo, sí es cierto que la discusión de resultados de aprendizaje y un poco lo que planteaba el anterior, tenemos que hacerla con el gobierno y no esperando a que sea el gobierno quien defina cómo se debe hacer, ni la CONACE sola, ni el CNEA solo. Tenemos que estar muy pendientes, ojalá nosotros enviar documentos, enviar nuestras reflexiones para que vean que este es un proceso en el que la comunidad académica está activa y no estamos sentados esperando pues que nos digan qué es y qué no. Entonces, por ejemplo, si el ITM tiene una reflexión y decisiones internas sobre resultados de aprendizaje, pues no va a ser tan fácil que llegue un par con un enfoque distinto, porque puede ser muy valioso su enfoque, pero el enfoque de la institución también, si lo trabajó muy bien, ¿no? Eso creería yo por ahora. Muy bien. Ay, creo que no dejé los 15 minutos, quedaron apenas 10. Entonces, yo creo que por ahora dejamos así. No sé si les parece, Dora, ¿te parece bien? Sí, ¿cerramos? Perfecto. De todas maneras, para contarles a los profes que ya con Elizabeth cuadramos también para ver cómo nos acompaña el año próximo en algunas de las sesiones. Entonces, creo que podemos seguir con estos ejercicios tan interesantes y sobre todo contar con la experiencia y la mirada que tienen desde la asociación también. Yo creo que la asociación recoge una experiencia de todas las otras instituciones del país. Entonces es muy enriquecedor para nosotros. Así que muchas gracias, Elizabeth. Bueno, no, a ustedes. Muchas gracias. Entonces yo los dejo por ahora. Les voy a enviar la presentación y bueno, ahí tienen mis daticos. Que estén muy bien. Bueno, mil gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Abrazo. Hasta luego. Bueno, profes, como ya se nos van a ir yendo los profesores que van a ser las 4, entonces yo quiero como pasar a los temas que tenemos pendientes. A ver, ustedes recuerdan que habíamos hablado desde el principio que la diplomatura tiene una evaluación de cada uno de los módulos. Con esta sesión de hoy terminamos el módulo 2 y las actividades evaluativas del primer módulo ya incluso
están revisadas, están retroalimentadas, pero tengo la mala noticia de que solamente lo han entregado el 50% de los participantes. Entonces, a los otros nos preocupa sobre todo que se les va a juntar el trabajo de los dos módulos. El segundo módulo, que es este que estamos terminando, entonces ya en el aula virtual está dispuesta la actividad. La actividad que vamos a realizar se denomina diario de doble entrada. Y con ese ejercicio, con un plazo de entrega el 18 de diciembre, en el periodo de las vacaciones lo estaremos revisando de manera que ustedes tengan la retroalimentación allí. Estaríamos cumpliendo el 50% de la diplomatura. Los profes y participantes pues que todavía no han entregado, entonces sí les corresponde en esta semanita y media correr un poquito, pero ustedes saben que los diplomados tienen entonces como requisito para certificarse pues la realización de actividades, porque no es solamente asistir, sino que hay una obligatoriedad de un porcentaje de asistencia y un desarrollo de actividades. Y precisamente con la asistencia, algunos de los profesores nos han solicitado una constancia, aquí lo está escribiendo también la profesora María Vilma, porque hace parte de sus planes de trabajo. Entonces ya hace más de una semana hicimos la solicitud a la dirección de extensión, porque como es un diplomado, los diplomados se certifican con la dirección de extensión. Ellos en el transcurso de esta semana, Natalia Vega del Arco es la que está encargada de mandarles el certificado, ya estaban listos, estaban para firma del director de extensión y se lo remitirán directamente a los correos electrónicos. Ya con eso respondemos pues las preguntas que nos han hecho por el correo y a los profes pues que están aquí haciendo la misma solicitud. Bueno, otro tema que, perdón, la profesora Natalia Correa y... Muy buenas tardes para todos, esperando se encuentren muy bien. Yo tengo una inquietud con respecto a las tareas, porque por ejemplo la tarea número 1 aparecía tanto en el encuentro 1 como en el encuentro 2. Entonces nosotros, por ejemplo, mi equipo de trabajo la entregamos en el encuentro 2, pero aún no aparece por allí retroalimentada. Y también tuvimos inconvenientes con la entrega del proyecto, de cómo íbamos a trabajar la propuesta final, que nos tocó enviarla por correo electrónico. Entonces no sabemos de esa forma cómo puede estar como la revisión para estos equipos en particular. Bueno, no sé si alguna de mis compañeras, Lucedid, me puede ayudar de que bajó los trabajos. Lucedid está levantando la mano y Ángela también. Sí, señora. Porque, profe, lo que pasa es que recuerden que la actividad evaluativa es de los dos. No es por encuentro, sino por módulo. Entonces, posiblemente por eso está repetido, pero le dejo la palabra a Lucedid y después a Ángela para aclarar y después seguimos con el profesor Miguel Ángel. Buenas tardes para todos. El día de ayer se procedió a enviarles a cada uno de ustedes los comentarios sobre el trabajo en equipo y lo tomé desde el encuentro número 2. Si el trabajo fue realizado por 2, 3 o 4 personas, a cada una se le colocó la anotación, pueden revisar los comentarios. Eso fue anoche. Ángela. Sí, le pregunto a la profe, creo que escuché en la segunda parte de lo que ella dijo, habló del envío del anteproyecto mediante correo. ¿Cierto que sí, profe? Eso fue lo que usted dijo, que estoy verificando. Sí, señora. Y porque también estuve verificando en la plataforma y nosotros tenemos ahí montado el trabajo del ensayo, pero no nos aparece comentarios.
Bueno, porque es que lo del anteproyecto, incluso esta mañana estuve verificando, porque me gustó estar mirando que sí estén logrando ingresarlos, y hay varios trabajos que se han ingresado. Entonces, con eso quiero decirle que sí está activo el ingreso de estas, de los anteproyectos, ¿cierto? De todas maneras, profe, yo le voy a pedir un favor, mándenos el correíto para mirar específicamente estos casos, porque no es como un caso de la mayoría. Ninguno de los dos que usted plantea es de la mayoría, porque en cambio la mayoría ha ingresado bien esto. Entonces, como para observar a ver qué pasa con usted, y ya mediante correo le mandamos la anotación. ¿Le parece, profe? Claro que sí. ¿A quién se lo puedo dirigir? Qué pena, el correo. Puede ser a mí, angelarestrepo@itm. Muchas gracias. Ay, gracias, profe. De todas maneras, el otro tema, ya le voy a dar la palabra al profe Miguel Ángel. El otro tema es que la propuesta del trabajo final, como nos habían pedido un plazo, todavía no las hemos revisado. Entonces, por eso no han recibido ninguna retroalimentación al respecto. Y en ese sentido, también recordarles que la fecha que teníamos era al 20 y pico de noviembre, cuando se iba a iniciar este módulo, pero por solicitud de algunos se aplazó. Entonces todavía no hemos recibido todas las propuestas de los proyectos y por eso entonces no les hemos hecho devolución. Profesor Miguel Ángel. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Sí, mi pregunta iba orientada directamente a la propuesta, al proyecto final. Porque si bien es cierto, digamos, el proyecto que nosotros propusimos, habíamos querido, o la idea es como irlo adelantando, pero pues ya usted acaba de aclarar que no han hecho realimentación con respecto a las propuestas realizadas. Sin embargo, digamos, hay propuestas que son orientadas a artículos y sería muy interesante conocer si está o no está bien orientado, porque pues la idea es ir avanzando en el tema de adquirir, digamos, información relacionada y poder cumplir con el producto. Sí, señor. Otro elemento es si el entregable que se piensa dar es un artículo, digamos, cuáles son los tiempos o cuál es la evidencia que uno debe entregar, teniendo en cuenta que un artículo pues tiene un tiempo no muy claro en el tema de recibir respuestas frente a digamos, a su publicación o no. Muchas gracias. Profe, nosotros quedamos en nuestro equipo de revisar en esta semana esas propuestas, o sea que la semana entrante, que salimos a vacaciones, ustedes ya tengan alguna respuesta de parte nuestra. Con relación al artículo, no hemos analizado tampoco, pero yo me supongo que no vamos a exigir un artículo publicado, sino un artículo presentado, porque ya el hecho de aceptarlo la revista no va a ser un asunto de días, sino que puede ser de meses, dependiendo de la revista. Pero eso lo tendremos en cuenta, obviamente. Listo. Muy bien, muchas gracias. Listo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario al respecto. Lo otro para contarles es que esta diplomatura surgió como una iniciativa de una estrategia que tiene la institución que se llama Revisión por la Dirección. Y eso en el sistema de gestión de calidad es una tarea que hacemos cada año, donde cada una de las dependencias decimos, bueno, se nos ocurre que como una acción de mejora podríamos hacer esto y aquello. Esto para contarles que esa acción surgió el año antepasado y como ya está en ejecución, necesitamos para cerrarla tener una evaluación. Entonces, en esta semana próxima, ustedes van a recibir una encuesta por Google Forms que va a ser muy sencilla de llenar, pero para que nos ayuden, ojalá todos la puedan responder y eso nos permite a nosotros dar cumplimiento a una actividad entonces de cierre en el sistema de gestión de calidad. Muchas gracias entonces si nos ayudan con eso. La profesora Diana Estrada.
Profesora Diana. Profesora Diana, no la escuchamos. Yo no veo a la profe Diana. La profesora Diana estaba levantando la manito, pero no. Entonces yo paso al último aviso, que es contarles entonces que como cerramos la semana entrante este año y en el mes de enero, pues algunos de nosotros son profesores ocasionales o contratistas, y en enero estamos con toda la planeación también del académica del semestre que inicia. Entonces tenemos estipulado que la primera sesión de la Escuela de Pares va a ser el 9 de febrero, que cae martes. Es decir, de hoy en dos meses nos estamos reencontrando, pero obviamente antes de, ustedes van a tener entonces, antes de salir, van a tener la evaluación que les estamos solicitando y la respuesta a las propuestas de sus trabajos y la evaluación del módulo 2, pues cuando ustedes entonces. No sé si me están escuchando en este instante. Sí. Sí, Dianita, sí te escuchamos. Qué pena, tuve un pequeño problema de sonido. Tengo una inquietud, doctora Dora Nicolasa, y es con respecto para este año y el año entrante, ¿cómo colocar y cuántas horas colocar en el plan de trabajo esta capacitación de pares, debido a que algunos por X o Y motivo teníamos otra capacitación interna, etcétera, etcétera, y algunos no la pudieron adjuntar y no teníamos el número de horas? Entonces, muy rico si nos pudieran aclarar por medio de un correo o algo para tenerlo en cuenta. Para el profe, año. El número de horas se los aclaramos hace muchos días porque son 96 horas totales. Perfecto. Y por un correo les explicábamos que en este año íbamos a ver el módulo 1 y 2, que corresponde a 36 horas. Esas 36 horas son las que les va a certificar extensión, pero aclaro que se les va a certificar a los profesores hasta la fecha, porque obviamente ellos no podían hacer un certificado con fecha posterior a su expedición. Entonces el corte se hizo el viernes pasado, o sea, el viernes 4. Y se les hace el certificado a los profesores que han asistido al menos a 2 de las 3 sesiones que llevábamos hasta entonces. Perdón, a 3 de las 4, no me acuerdo cuántas llevábamos. El asunto pues es que se dejaba una como de colchoncito. Pero perfecto. Ustedes van a recibir entonces esa certificación. Y ya las horas totales, perdón, restantes para llegar al total de 96, o sea, 70 horas corresponden al próximo semestre. También hubo una consulta y también se les informó que se hizo la consulta por una propuesta de varios profesores de que estas horas pudieran quedar, si no cabían en capacitación, podrían quedar en procesos de autoevaluación. Entonces, no sé si todavía necesitan volverles a aclarar eso para mandarles otro correo. No, perfecto, así está muy bien. Muchas gracias. Bueno, profe. Angelita, para terminar, que son las 4:10 y tenemos otras reuniones. Hacerles una anotación respecto a la revisión de los trabajos, y es que no se está asignando una nota cuantitativa. Se está haciendo una revisión y una anotación de carácter cualitativo, para que lo tengan presente y no crean que es que está faltando notas, sino que es que aquí hicimos, desde la mirada integral al diseño de la propuesta curricular, la evaluación iba a estar orientada de manera cualitativa.
Listo, si no hay más preguntas, profesores, pues de todas maneras cualquier otra información se las haríamos llegar por el correo electrónico de aquí a la semana entrante. Nuevamente nuestro agradecimiento por participar. Nosotros estamos en general muy contentas con el desarrollo de estas sesiones. Han sido muy enriquecedoras y esperamos que para ustedes también lo hayan sido, pues el escuchar otras personas externas, internas, diferentes perspectivas, nos va ampliando mucho el panorama y sabemos que esto va a redundar entonces en muchos beneficios para la institución. Les deseamos unas buenas vacaciones, que descansen mucho, que el año entrante podamos entonces seguir con estos encuentros y con otras actividades que tendremos planeadas y poder de esa manera compartir los aprendizajes y poder seguir avanzando. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias, muy amable. Felices fiestas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias por todo.